tú. Hola amigos, los saludo una vez más, su amigo Fer con un nuevo video para el canal. Me encuentro aquí a orillas de la presa. Vean qué bonitas palizadas, muy bonito todo este lugar. Especial para buscar a las lobinas. Ahorita vamos a subirnos a una lanchita, estoy esperando a unos amigos que estén listos para irnos a buscarlas. Espero traerles muy buenas capturas y aprovecho este video para mandarles saludos ahí a mis amigos, unos amigos pescadores que son Chava, Arturo, Arturito, a mi tocayo Luis Olivares. Y como no, también a Pepe, a Vini, a Paco, que son unos excelentes pescadores y excelentes amigos. Hay saludotes para todos. Entonces, como les digo, vamos a entrar al agua. Espero que todos tengamos capturas, que ese es el objetivo, y que estén muy buenas. Oh, compa. ¿Sí vio dónde cayó el mío? No, pues que gire. Qué bárbaros, qué bárbaros. No, sí. ¿Con quién crees que está tratando? Ah, puto él, sí llegó a la orilla. No diga mamada, estoy grabando. No, yo ahorita se estaba grabando yo. Así puede decir. Chicuelas, está chiquilla. Mientras no haya ataque. Mientras no haya ataque, esto está bien. Sí. Sí está, güey. Y viene apenas enganchada, no viene de los dos. Adiós. También. ¿Ya cuenta? Ya. Sí la vimos todos. ¿Ya cuenta por quererla pelear como 10 minutos? Sí. Quilerita, ¿no? Está muy grande. Okay. Está chiquita. A ver si no se me va esta, güey. Ayúdame, ¿no? Ah, se metió para abajo de la lancha, güey. Aguanta. Y ahí va, güey. Espérame. Bien, güey. Se estrenó el spinner, güey. Nunca había sacado una con este, güey. Y venía penitas enganchada, ¿eh? ¿Sí la sentiste bien, eh? Sí. Mira, trae la aleta bien sangradito. Mira, tiene un agujero en la aleta de arriba, mira, una ruedita. ¿Están en la báscula? Ah, güey, esto es acá. Aquí te echó un kilo 100, güey. Un spinner, güey. Sí. 100. Vámonos. Me quedó filming. ¿Con el sexy chef? ¿Cómo? ¿Se chingó? ¿Se quebró? Se le despegó la paleta, güey. Ah, oh. Normal. Le pegaron una piedra y... Oh. ¿Qué puta tortillería? El matón. ¿Tres tortillerías? Yo enganché 4, se me fueron 3. Ah, no, ¿sí? Me brincaron y se me fue. Pásenos los remillos porque los... Sí, ahí van. La madre, vamos con la remote. Oh, güey, pinches gairones se ven bien perros ahí sudados. Ahí hay un mar atrás porque se muestra un... Por eso picó. ¡Y, güey! ¡Qué chupo palazo! A ver. Viene, mijo. Y no vayas a hacer chingaderas, ¿eh? Déjela que pelee un ratillo, espérese. Espérese. Súbela ya de la línea, güey. Súbela de la línea. Estaba más grande, güey. Se bajó bien mucho aquí. Mira, mamá, mijo. El chu. Su zapatillo. Saludos. Saludos para la raza. Está bien. Está bien. Ya de perdido no me voy zapato. Era el temor. Pues como que ya lleváramos todos, pero pues un compa se desesperó. No, güey, es que se aflojó. Me había dicho, súbela de la línea. No lo sé, tú dime. Ya no se siente como... No lo sé, tú dime. No se siente como palo. Siente algo extraño ahí. Güey, ahora sí hay un poco de ayuda. ¡Ah, cabrón! Eso te duele, güey. Préstemela. Y espérame. Vean, amigos. Todo el día buscando una. No está tan golosota, pero está muy buena esta pinche. Ay, güey. Vean qué panzona, güey. Qué panzona está esta, güey. ¿Cuánto le calculan? 1,5 kg. Nah. ¿No? Está muy panzona, ¿no? Está bien panzona, no sé qué. ¿Tú? 800. ¿Cuánto? Es que no se pausa. Es como unos 600. Unos 600. Pero se ve bien gorda. Está chiquita, ¿eh? Está cortita. Tómenme una foto, ¿no? Sí, ¿no? Mínimo. ¿Y te habías dicho que nunca habías agarrado una con la esquina para el canal? Sí. Y ahí está. Nomás lo avientas y lo recoges o lo fondeas. Lo recojo, lo aviento y lo recojo. Ahí está, amigo, vamos a liberar esta lobinita. Pesó unos 600. Está bien gordota, bien panzona, pero está cortita, está chiquita. Vamos a darle oxígeno. So. Amigos, reporte de media tarde. La pesca no ha estado tan buena como esperábamos. He tenido pocas capturas, pero muy buenas. de muy buen tamaño. Ahí vieron ya dos con el spinner bait. Tuve otras tres enganches que no pude lograr desafortunadamente, pero se soltó un viento muy muy fuerte, ya nos dejó pescar desde la lancha. Entonces vamos a descansar un poco y luego vamos a tirarle de orilla durante la tarde, a ver si podemos sacar una muy buena lobina. Uno con puras mamás, todavía con otra. Está grabando sus chingaderas. Sin nada que hacer. Aflájale al madre que esa madre. Sin nada que hacer, hijo de su chingada madre. Chingada madre. ¿Así va? Sí. ¿Viene, mijo? Suba la wea. ¿Está de kilo? No era palo. No, pues si vamos avanzando. Presume su captura, mijo. ¿Andas emocionado con tu captura? Pues no es a lo que vine, pero no sale. La enganchaste. Bien sabrosón. ¡Ay! Gracias, amigo. Ni no era pura falsa, pura farsa. No, sí está descubierto. Pura falsedad. El chonino. Ahí le tira. Está bueno, ¿eh? Amigos, la lobina más grande que he visto en mi vida, se la vi sacar aquí a Rafa Mascareño. Un excelente pescador y ahí una lobinita, miren. Mira. Dile hola, va a salir en YouTube. Dile hola. Adiós. Una pesca difícil, señores, pero ahí vamos sacando la tarde. Va para el agua, pesca y libera. Adiós. Ahí está. Bueno, vamos con la que sigue. No vayas llamando a su hija que no responde. Y solo le eco repite al viejo, ¿dónde estás, hija? Al fin nos encontraron en un desfiladero. Apunten, dijo el viejo. En ese momento la muchacha se corrió y se interpuso entre los dos. Dijo, no disputas al futuro padre de tus nietos. Rompan filas, dijo el viejo. El primero niña, los decederos. Y el niño, mi nieto, toda mi herencia. Pero si acaso no resulta así, dame otra oportunidad, vaquero. Terminar corrido del hombre rico del pueblo, de su hija y de aquel bandido que lo convirtió en abuelo.